Nómadas queridos, pues como pueden ver, estoy adentro del avión, ya listísima para irnos a nuestro siguiente destino. No les voy a decir mucho, solo les diré que está en el estado de Baja California. Es una ciudad a la que le tengo ganas desde hace muchísimo tiempo. Y pues nada, sé que esta ruta va a estar llena de cosas exquisitas, visuales y gastronómicas. Yo soy Fer Zurita y esto es Rutas de México. Queridos nómadas, bienvenidos a Tijuana. Por fin, después del largo vuelo, llegamos. Se los advertí, les vamos a dar una ruta muy diferente a lo que hemos estado haciendo antes, pero no se preocupen que no van a quedar decepcionados. Va a ser un deleite visual y gastronómico. Y a más de uno se le va a antojar venir a donde estoy ahorita parada. Estoy en Telefónica, en la avenida Ocampo, y ¿por qué no? Me voy a dar unos buenos tacos, y no solamente de ojo, hay de todos los gustos y de todos los tamaños. Así que, bienvenidos, esto es Tijuana, yo soy Fer Zurita y comenzamos Rutas de México. Pues amigos, ya llegué a mi primera parada para descubrir el mejor o de los mejores tacos aquí en Tijuana y estoy en Otto Grills acompañada por el mismísimo Otto Spoon. Spoon. Bueno, es un apellido con el idioma que no tengo familiarizado, pero ahí voy, ¿no? Claro que sí, más bien. Muy bien. Perfecto, pues ahora sí, a lo que nos interesa tanto a los televidentes como a mí. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de Otto Grills? ¿Cómo nació? Bueno, Otto's Grill nació hace 25 años ya. Ya tengo, ese es el tiempo que tengo yo en el mercado. Primero que nada, mi vicio es la pesca. Por ese motivo, empecé yo a cocinar, a preparar cosas. Ajá. Por los campos de pesqueros a donde voy. Yo voy a los campos pesqueros, no voy a los lugares donde pescan deportivamente o especialmente. Yo voy en otro tipo de negocio. Hay rumores por allá afuera de que aquí se prepara, no sé, algo llamado taqueso y que es delicioso. Claro. Bueno, eso es como te decía desde un principio, ¿no? Es algo de lo que voy haciendo poco a poquito, ¿no? Uh-huh. Yo viví algún tiempo en México y aprendí algunas cosas allá que vi que hacían. Y me gustó combinarlas y hacerlas aquí. O sea, la cocina es algo que incursionas haciendo, aventurándote, desarrollando, probando, perdiéndole el miedo. ¿Qué tal si ya no me dices nada más? Porque ya me abriste muchísimo el apetito. Claro que sí. ¿Podemos ver el taqueso y toda la preparación? Sí. ¿Me va a ayudar José a hacerlo? Pues como verán, vamos a proceder ahorita a poner el queso para hacer el famoso taqueso, ¿no? Que desarrollamos aquí. Es un queso Monterrey. Uh-huh. Ahorita estamos aplicando el camarón, ahora uh-huh. El marlin, que es una machaca de marlin. Ese ya se prepara de aquí. Y ahorita vamos a poner lo que es el pulpo. Ahora presentamos ya el platillo terminado. Se dan cuenta, lleva el aguacate, lleva una guarnición de salsa mexicana con un poco de repollo y una crema preparada, una crema especial. Y pues eso es todo. Va a ser muy difícil seguir calificando lugares después de haber empezado así, pero creo que vamos por un buen camino. Pues nómadas, ya lo probé. Ya conocí a los artistas, ya los conocieron ustedes. Voy a seguir descubriendo qué más encuentro en este lugar, pero se los repito, estoy entre la espada y la pared porque qué cosa tan más deliciosa acabo de probar. Muchísimas gracias. No, al contrario, Fernanda, gracias a ustedes, gracias a ti. Qué bueno que vinieron, qué bueno que tienen la oportunidad de conocernos y de estar aquí y aprovechar que prueben que hay en Baja California, especialmente en Tijuana, que ha sido una evolución. Y de recomendarlos. Por favor, se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias también. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Queridos nómadas, estoy excelentemente bien acompañada en esta noche mágica en Tijuana por Roberto, el fundador de Border Psycho. Border Psycho, perdón. Ya iba a decir Border Sprout. Mira, todavía ni las pruebo y ya está haciendo efecto. La malta.
Entonces, bueno, ¿te parece, Roberto, si comenzamos la cata? ¿Me explicas primero qué tenemos aquí? Claro. Tenemos aquí una muestra de 5 de los estilos que hacemos. 4 de ellos de línea, que tenemos todo el año y embotellamos y vendemos así en prácticamente todo México. Y estamos exportando también. Si empezamos, vamos, a mí me gusta mucho empezar con la vista, saber qué me estoy tomando. Sí, las burbujas, ¿es la a burbuja, lo que te referías con sí, claro, en lo cristalino de la cerveza, en lo transparente. Ya después sí. Olemos, ¿no? Empezamos a notar ahí algunas notas, vuelvo, cítricas, de naranja, amaranto, muy discreto sí. El amaranto. Bellísimo, pues seguramente guardamos lo mejor para el final. Sí, es nuestro flagship, así le llamamos, nuestro best seller. Entonces, bueno, esta es una cerveza francamente oscura. Si vemos la espuma, también oscura. Uh-huh. Es ya de mucho cuerpo. Todo realmente original y muy creativo, y te felicito, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias también por recibirnos. Encantado que vinieran. Pues ahora sí, me despido, queridos nómadas. No se preocupen, esto no se va a quedar así, se los garantizo. Recuerden que si en algún momento ustedes también tienen ganas de hacer algo que creyeron que no podían hacerlo, sigan el ejemplo de Roberto. Hay que aventarse con todo, no hay marcha atrás. Y pues pueden crear realmente cosas únicas como esto que tenemos aquí frente. Yo soy Fernanda Zurita, esto es Rutas de México y continuamos. Por fin llegué a Norte y estoy excelentemente bien acompañada por Germán. Y no se asusten, el sonido que escuchan aquí es porque es parte de la magia, ¿verdad, Germán? Sí, eso es necesario. Ese sonido es necesario para que empiece a suceder la artesanía y por ende la magia. Entonces, Germán, ahora sí, explícame, ¿qué es el primer paso en Norte? Pues Cervecería Norte consta de un equipo de 400 litros. Es una producción algo pequeña, pero está hecha con mucho amor. Oye, 400 litros, pequeño, no, espérate. Sí, me vi muy modesto, quizás. Sí, no. Yo reconozco, la verdad, aparte, hacer una cerveza siempre es, pues es un proceso. Tienes dos caminos, ¿no? En mi opinión. Tienes el camino rápido y comercial y tienes el camino artesanal que cuidan más los detalles. Así es. Ustedes van por ahí, ¿no? Y es parte del esfuerzo de dar la opción al público de tener más alternativas en lo que se consume, de un producto hecho de calidad, con insumos de calidad, con el proceso totalmente cuidado, muy limpio. Y eso es lo que buscamos aquí en Norte. Entonces aquí vamos a llevar el agua a una temperatura más o menos como de 65 grados centígrados, dependiendo de la receta, cambia. Uh-huh. Una vez que el agua ahí esté caliente, la vamos a pasar por medio de esta bomba que tenemos aquí a la olla de medio. Uh-huh. Esta es nuestra olla de macerado. Aquí nosotros hacemos una mezcla de agua caliente con malta para crear una especie de caldo como avenita. Entonces nos vas a ver revolviéndola, todos mojados, todos sudados, llenos de malta, para lograr hacer una mezcla un poco, pues, que esté como una avena, pues, ¿no? Ok, un caldo bien nutritivo. Sí, caldo, claro que sí. Este caldo nos va a aportar los fermentables, uh-huh, que finalmente se van a convertir en alcohol en la fase final, que es la fermentación. Aquí ya tenemos
recolectamos todo el caldito dulce que teníamos en la olla en medio. Uh-huh. Y como puedes ver aquí, está un poquito caliente porque ahorita el ruido que se escucha es porque tenemos prendidas las calderas aquí abajo para llevar este líquido a un hervor. Se necesita este hervor para poder adicionar el lúpulo, que el lúpulo es lo que finalmente te da ese aroma rico, ese amargor que tiene la cerveza. Hay diferentes variedades de lúpulo en el mundo y pues te da esa flexibilidad de poder elegir el que tú quieras para tu cerveza. Pues muy bien, entonces esta es la parte final, ¿verdad, Germán? Así es, aquí es donde se lleva a cabo la fermentación. En estos fermentadores nosotros añadimos la levadura. La levadura se va a hacer cargo de comer todos los fermentables que producimos en la segunda fase, la segunda olla. Uh-huh. Y los va a convertir en alcohol y nos va a dar CO2. Entonces ya oficialmente aquí ya se convierte en cerveza y además que se desarrollan los sabores, todo eso, todo lo que a nosotros nos gusta de la cerveza, aquí se hace la magia. Pues entonces, encantada de conocerte, Caldero de la Pócima Mágica. Aquí es donde la magia termina de suceder. Muy bien, Germán, ahora sí, cuéntame qué estoy viendo en este momento. Aquí tenemos una muestra del final ya del trabajo que estamos haciendo ya atrás en la cocina, que es pues la cerveza ya terminada. ¿Ah? Son cuatro cervezas que son parte de la gama de variedades que le ofrecemos a la gente. Cuéntame rápido por qué se llama Escort, Foreplay y, sí. O sea, ¿tienen alguna razón los nombres? Claro que sí. Este lugar, años atrás, fue un table dance. Entonces, de hecho, por ahí se ve toda la estructura del tubo. La querían dejar, pero al final por cuestiones técnicas pues se tuvo que quitar. Entonces fue muy, muy conocido este lugar y como una manera de dar un homenaje a toda la gente que estuvo ahí. Ajá. Todas nuestras cervezas pues están relacionadas con, ajá, los nombres de ahí. Ahora así entiendo es. Por qué tenemos una Cougar, porque hay un Escort, así porque es. Hay Foreplay y el Penthouse y demás. Muy sí. Bien, pues queridos nómadas, yo le agradezco a Germán, agradezco a Norte, yo me voy a quedar probando esto y continuamos en Rutas de México. ¡Hey nómadas queridos! Pues yo sigo en la búsqueda del mejor taco y por supuesto tenía que probar el legendario taco de pescado aquí en Tijuana. Me recomendaron el Food Garden Market, entonces vamos a descubrir aquí qué hay y qué tal está. Acompáñenme. Pues ustedes ya me conocen que soy bastante comelona y en esta ocasión no podía dejar pasar la oportunidad de meterme hasta la cocina y ser bien recibida por Patricia Vélez. Pues Pati, ¿cómo empezaste aquí en la cocina? Pues mira, yo empecé desde abajo, desde lavando loza, limpieza y todo eso, y de ahí fui creciendo, subiendo, y pues ahora estoy aquí. Cuéntame, ¿cómo es la preparación? ¿Dónde empiezas? ¿Cuál es tu área de trabajo? Empezamos... Mi área de trabajo, pues como ven, es chiquita, pero se preparan ricos tacos. Muy bien. ¿Preparamos? Sí, vamos a preparar, vamos a ver cómo es esta preparación. Saben que no se me da, ya saben que ni me gusta estar comiendo. Pati, voy a probar esta deliciosa creación. Delicioso. La salsa, también la crema también la preparan aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Receta secreta que le da ese toque. Queridos nómadas, yo sigo disfrutando de estos tacos. Aún no me decido cuál va a ser el bueno, pero continuamos. Esto es Rutas de México. Y yo sigo comiendo.
queridos nómadas, yo se los estuve presumiendo desde hace mucho rato en el programa y llegamos al punto clave. Vamos a cerrar con broche de oro y no podría estar mejor acompañada que con Iván, la mente creativa detrás de todo este proceso artesanal. Pero bueno, mejor dejo que tú nos expliques más, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Pues bienvenida también. Bueno, pues sí, mi nombre es Iván Morales. Soy cofundador de Cervecería Insurgente. Y esto nació como un proyecto totalmente casero. Empezamos en la cocina de la casa de mi mamá y nos fuimos en el transcurso de como 3 años desde ollas así chiquitas, pozoleras, a estos tanques, ¿no? Antes de entrar con estos tanques que seguramente ellos también ya vieron y les llama la atención, ajá, ¿cuál fue la primera cerveza que hicieron? La primera cerveza que hicimos fue una American Amber Ale, ajá, que salió mal, o sea, malísima, la tiramos al caño. De hecho, las primeras 8 cervezas que hicimos las tiramos al caño porque no cumplían con lo que queríamos, ¿no? Con nuestras expectativas de la cerveza. Y pues ahí mi hermano y yo nos clavamos, le dedicamos bastantes horas antes de llegar a algo bueno, ¿no? Cuando empezamos en México, en realidad no existía este boom que ahorita se ve en cerveza artesanal. Cuando recién diseñamos el portafolio de cervezas, nos fuimos por algo un poquito más tranquilón, no tan aventurado, ajá, porque pensamos que la gente no iba a estar lista, ¿no? Y desde nuestro debut al público nos callaron la boca. Ya le apostamos a hacer cervezas fuertes no tenerle miedo, ¿no? Al que el consumidor a lo mejor no le va a gustar. Exacto, o sea, al final del día el público creo que les dio muy buenas pautas. Uh-huh. Y pues justo para el público que no conoce tanto y que quisieren meterse un poco más al mundo de la cerveza artesanal, uh-huh, ¿cuál sería, en tu experiencia como experto, la diferencia con la cerveza comercial? En Insurgente y en cualquier otra cervecería artesanal, siempre el enfoque principal es hacer buena cerveza. Claro que es un negocio y necesitamos vender para sobrevivir, pero siempre nace por el amor a la cerveza. Eso para mí es como el punto clave que nos diferencia. ¿Cuándo descubriste el amor por la cerveza? Cuando empecé a tomar cerveza. cuando empecé a tomar cerveza en San Diego, sobre todo, porque aquí, pues no, desafortunadamente no había mucho, ¿no? Habían las marcas que todo mundo conocemos. Y un poco de ahí viene nuestro nombre, ¿no? Insurgente. Tenemos todo un manifiesto que básicamente se reduce a que somos insurgentes luchando contra la tiranía de la cerveza sin sabor. Porque justo lo que veíamos es que aquí no había de dónde escoger, ¿no? Tenías selectas, no sé, 10 marcas y párale de contar. Ajá. Y lo que queríamos era cambiar eso, ¿no? Pues bueno, queridos amigos, vamos a entrar más a fondo en la filosofía insurgente. Y ahora sí, Iván, ¿por dónde empieza el recorrido? Aquí empieza todo el proceso de la cocción de la cerveza, ¿no? La cerveza está hecha de 4 ingredientes principales, que es la malta de cebada, el agua, lúpulo y levadura. Entonces, primero empezamos por la malta. Esto es cebada, básicamente, que se ha llevado por un proceso donde todos los azúcares están ahí listos para salir, ¿no? Lo que hacemos es lo trituramos en un molino y con ese tubo de PVC que tiene una espiral adentro, jalamos desde el molino hasta aquí, a este tanque, el macerador, ajá, y lo combinamos con agua y hacemos una especie de como té, ¿no? Una infusión, básicamente, de la malta de cebada y agua caliente, y eso se mantiene en contacto con el agua aproximadamente 1 hora. Y lo que hace es que extrae los azúcares que se encuentran naturalmente en la cebada. Ajá. Y entonces, con un filtro que está abajo de este tanque, separamos el agua y el grano. El agua ya se conoce como mosto. Lo pasamos aquí a la olla de cocción. Ajá. Y entonces de ahí ya es el líquido, ¿no? El líquido que se extrajo de la cebada. Aquí hierve. ¿Cuánto tarda aproximadamente? Aproximadamente, normalmente 1 hora. Ajá. 60 minutos. Y desde los 60 minutos, normalmente se le agrega lúpulo, que lo que contribuye es amargor, y aroma y sabor, dependiendo también del tipo de lúpulo y qué tanto tiempo lo hierbas, ¿no? Ajá. Total, aquí hierve 1 hora, aparte de agregarle amargor y el lúpulo y todo, sirve para esterilizar el líquido. Eso evita que cualquier otro microorganismo se active, que no sea levadura. Cuando termina de hervir, lo pasamos por este intercambiador de calor, ajá, que lo baja a temperatura ambiente, y inmediatamente lo transferimos a este tanque de acá. Uno de estos 4 tanques de acá, que es un fermentador. Uh-huh. Aquí pasa aproximadamente de una a tres semanas, dependiendo de la cerveza. Y lo que hace es que le agregas la levadura ya que está en este tanque. Ok. Y esa levadura se come esos azúcares que naturalmente se encuentran en el líquido. Y cuando se come ese azúcar, produce CO2 y alcohol.
Entonces, por eso, históricamente, también las botellas de cerveza belgas, por decir, se recarbonatan en botella, porque esa levadura se come los azúcares, produce el CO2, que son las burbujitas que encuentras en la cerveza, y pues también el alcohol que toda la cerveza tiene. Ajá. Total, cuando termina de fermentar, nosotros le agregamos CO2 a presión para agregarle la carbonatación, y de ahí pasa a la embotelladora que tenemos aquí. Toda la cerveza que se mete a botella pasa por esta máquina o la otra que está por ahí atrás, dependiendo del tamaño del envase. Y si no va a botella, va a barril. Los barriles de acero los usamos aquí para el mercado local y los de plástico los usamos para exportación o para mandar al interior. Pues bueno, nos estabas comentando sobre cómo los barriles de acero los mantienen aquí, justo para que siga circulando en lo local. Claro. Y algo que ya no pudieron ver los televidentes, pero que sí noté y se me hace bastante loable, es la malta, se la llevan, pero ¿qué hacen con ella? Bueno, cuando terminamos de hacer un lote de cerveza, se colecta la malta que sobra, ya seca. Ajá. Se mete unos tambos y viene un señor que tiene un rancho aquí cerca. Se lleva todos los días la malta para darle a sus vacas, las cuales se venden aquí en el mercado local, ¿no? Y también lo usa de abono para sus plantas. Y está bien porque también de repente nos trae un costal de limones como ahorita. Pero sí, tratamos también de apoyar a productores locales en lo que podamos y pues si podemos de tirarlo a la basura, la malta, para que se lo coma una vaca, pues mejor. Menor impacto ecológico. Iván, muchísimas gracias por darnos la bienvenida aquí y nuevamente me voy con una gran sonrisa y satisfacción porque lo bien hecho mayormente es mexicano, ¿no? Claro, claro. Nómadas, hemos llegado al final de esta increíble ruta en Tijuana. Comimos, bebimos y nos divertimos. Yo soy Fernanda Zurita y espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Esto es Rutas de México y los esperamos en el siguiente capítulo. Adiós.